tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados. Al ser las 14:58 y con 49 diputadas y diputados presentes, se inicia la sesión ordinaria número 115. En discusión y aprobación, el acta ordinaria número 114. Discutida. Aprobada. Suspensión de derechos y garantías no hay. Se ha presentado una moción de orden de varios diputados que hacen la siguiente moción: para que el plenario guarde un minuto de silencio como muestra de solidaridad por la muerte del señor Jesús Ramírez, quien falleció el día de hoy y fuera el padre de nuestra compañera diputada Paulina Ramírez Portugués. En discusión. Suficientemente discutida. Discutida, procedemos a votar la moción de orden. Luego a los compañeros sugiere cerrar puertas. Compañeros en sala adjunta, por favor, asumir curules. Verificamos el quórum. 49 diputadas y diputados. Las diputadas, los diputados que estén de acuerdo con la moción de orden, sírvase ponerse. ¿Perdón? 48. Las diputadas, los diputados que estén de acuerdo en aprobar la moción de orden recientemente leída, sírvanse ponerse de pie. Presentes, 48 a favor. Por tanto, procedemos con el minuto de silencio. Gracias, pueden sentarse. Ingresamos a la parte única de discusión de proyectos de ley para hoy, segundo debate, el expediente 19.293, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2015. Continúa la discusión por el fondo en el trámite de segundo debate. Continúa en el uso de la palabra. Pero no tienen que preguntarse. No, le cortamos porque a la ley. Es cierto. Sí. Sí. Disculpe, compañeros, compañeras. Estaba en uso de la palabra el diputado Avelino Esquivel Quesada, con un restante de 12:23. Don Rafa me pide la palabra por el orden. Gracias, diputado presidente. Disculpe, don Albino. Quisiera solicitar un receso, perdón. Sin ninguna alusión. Don Henry, quisiera solicitar un receso de hasta por unos 20 minutos para discutir un tema con la fracción del Partido Unidad Social Cristiana. Con gusto, don Rafa. Concedido. 20 minutos.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Comisión de Nombramientos reduce a 5 los postulantes para ocupar cargo de magistrado en Sala Primera. Diputados piden rescindir contrato con Global Vía de la Ruta 27. Partido Unidad denuncia supuesto desvío de recursos en CONAVI. Vamos al detalle de las informaciones. La Comisión Especial de Nombramientos escogió 5 candidatos de entre los 36 postulantes para ocupar el cargo de magistrado de la Sala Primera, como preselección de lo que sería la terna que presentará al Plenario Legislativo. Los elegidos son William Molinari Vilches, Damaris Vargas Vázquez, Jorge López González, Ileana Sánchez Navarro y Sergio Ramírez Acuña. La comisión volverá a recibir a los elegidos y de ahí sacará la terna que presentará el plenario para que se escoja el futuro magistrado. El presidente legislativo Henry Mora leyó la convocatoria a sesiones extraordinarias que inicia el 1 de diciembre y tiene ya 103 proyectos a su haber convocados por el Poder Ejecutivo, quien tiene la iniciativa durante el mes. Bueno, yo siento que es una agenda que está bastante equilibrada, en donde no solamente está el interés del gobierno, sino que también se manifiesta algunas intenciones y deseos de las diferentes fracciones. Yo espero de que al final haya por lo menos más tranquilidad de parte de los compañeros y que al final se hayan considerado efectivamente las aspiraciones de todos. Estas son las reacciones de algunos diputados de las diversas bancadas sobre la larga lista de iniciativas. Vi ahí el tema de bienestar animal, de eso me parece que es importante, es un proyecto que hemos estado trabajando en la Comisión de Ambiente. Veo que está también el proyecto de ley para el fortalecimiento del INCOFER y para el fortalecimiento del tren eléctrico interurbano. Eso nos parece que son por lo menos dos proyectos que me satisface que estén ahí. Y seguimos esperando el levantamiento del veto de la reforma procesal laboral. Me parece que es una lista muy extensa de proyectos que se establecieron en la agenda extraordinaria. Me parece importante el proyecto de la autonomía de la persona con discapacidad. Ese es un tema importante que me parece que tiene consenso y que existe un serio compromiso de los y las legisladoras con el sector. Sin embargo, me parece un poco complicado que en las semanas de diciembre que quedan podamos abordar una agenda tan extensa. Quedó complacida, esperando ver si alguno de los que yo propuse directamente de nuestra fracción no fue convocado, para ver qué pasó, y esperando que si no fue así, pues que sea convocado, porque sabemos que son convocados estos, pero que hoy y el 2 pueden desconvocar la mitad y volver a convocar otros. Entonces yo sí espero pues que se mantengan, y por el momento, por lo que pude escuchar, estoy complacida. Debe manifestarle que todos estos proyectos fueron un consenso de todas las fracciones. Y con los diputados pues, independientes también se les solicitó una lista. Yo me siento muy contento porque viene el de lo que es carbono neutralidad, que es un proyecto que yo había presentado, viene paneles solares también que había presentado. Destacan proyectos como el que financia la carretera entre San José y San Ramón y la Ruta 32, la Ley de Territorios Costeros, Ley General de los Programas Estatales de Alimentación y Nutrición de la Niñez y Adolescencia, entre otros. Las iniciativas estarán distribuidas entre las comisiones ordinarias, el plenario y las comisiones plenas. Los diputados Javier Cambronero y Franklin Corella del Partido Acción Ciudadana están pidiendo el rompimiento del contrato del Estado con la empresa Global Vía, que administra la Ruta 27 de San José a Caldera. Según indicaron los congresistas, son muchos los incumplimientos por parte de la firma. No hay a la fecha un órgano fiscalizador, no existe una verificación de ingresos producto de los peajes, ausencia de evaluación de la condición funcional de la carretera, entre otros. En este momento, la conciliación indicaba para Costa Rica, en el arbitraje sobre el cual recurrió el Consejo de Concesiones, llegar a pagarle 90 millones de dólares a la concesionaria a finales del año 2013. Esos dólares traídos a valores de noviembre de 2014 representa a costarricenses cerca de 104 millones de dólares. La Procuraduría General de la República le ha recomendado al Consejo de Concesiones que, en vista de que tenemos todas las de perder como sociedad, como Estado costarricense, ante la responsabilidad de algunos cuantos por allí, tener que pagar este dinero, que haya una conciliación. Frenar el proceso de arbitraje como tal
ir a una conciliación que en este momento representa entre 40 y 43 millones de dólares y que requiere de refrendo de la Contraloría General de la República para que las costarricenses y los costarricenses no nos veamos en la obligación de que el Estado sea demandado en otro tribunal internacional y seguir con esta carrera muchas veces que pareciera más que todo estafas al fisco y al erario público. Hoy por hoy no existe un ente fiscalizador, hoy se desconoce los ingresos que pueda tener como tal la empresa y eso conlleva a una inseguridad en el proceso de desarrollo de la misma concesión. Eso es un tema fundamental que no lo ha subsanado, que la Contraloría General de la República lo ha dicho en varias ocasiones y que es un tema fundamental que debe ser subsanado por el Consejo Nacional de Concesiones y evidentemente poner en orden el tema de la concesión teniendo claro de que se puede o inclusive se puede especular la ampliación de un futuro de la concesión como tal y las consecuencias que llevaría o el costo que implicaría eso al Estado. Ambos legisladores están pidiendo a la Comisión de Control del Ingreso y el Gasto Público de la Asamblea Legislativa llamar a comparecer a los exministros Pedro Castro y Roberto Gallardo, Edwin Rodríguez, anteriores miembros del Consejo Nacional de Concesiones, así como a la excontralora Rocío Aguilar Montoya, además a las actuales autoridades, para conocer los alcances de la adenda número 6. La bancada socialcristiana en la Asamblea Legislativa denunció el supuesto desvío de fondos que debía utilizar el Consejo Nacional de Vialidad para mantenimiento vial en obras nuevas. Según dijo Luis Vázquez del Partido Unidad Social Cristiana, el CONAVI tenía asignado 126 mil millones de colones para conservación vial y entre 70 y 90 mil millones de colones fueron desviados para obra nueva sin respetar el cartel ni la ley. Tras de que hicieron estas calles nuevas, multiplicando el precio de conservación por 4 y multiplicándolo por 80, primero, por 80 y después por 43, más planos que están en el CONAVI, en alguna gaveta, por 791 millones de colones. El legislador adelantó que pedirán a la Comisión de Control del Ingreso y el Gasto Público iniciar una investigación al respecto y llamar a comparecer a los responsables, a la vez que solicitará una mayor intervención del CONAVI al gobierno y una investigación por parte de la Procuraduría y la Contraloría General de la República. Proyectos nuevos superaron hasta 4 veces su costo real. 4 veces su costo real. La Gerencia de Conservación del CONAVI asignó y contrató proyectos nuevos. Vamos a poner un ejemplo de uno de esos ítems a la empresa constructora Hernán Solís sin renegociar precios utilizando el contrato que tenía como adjudicataria de esa licitación. Vázquez dijo que se trata de obras realizadas desde el 2009 y hasta la fecha. La Asamblea Legislativa realizó un foro en el que se analizó el estado de las empresas asociativas solidarias en el país. En el foro llamado Resultados del Mapeo Colaborativo de Economía Social Solidaria, se llegó a conclusiones trascendentales para el buen desarrollo de este esquema, como lo es la falta de publicidad entre las organizaciones para poder generar los encadenamientos necesarios que les permitan realizar un trabajo conjunto. El diputado Víctor Morales Zapata expresó que ha sostenido reuniones con el Ministerio de Economía para poder darles una mejor asistencia a las micro, pequeñas y medianas empresas asociativas, que en estos momentos no son consideradas como MIPYMES, porque el Ministerio no está en condiciones de darles asistencia. O sea, una MIPYME no es una razón jurídica. Una MIPYME es simplemente una clasificación cuantitativa, o sea, relacionada con tamaño o volumen. Tamaño, número de miembros, número de trabajadores, volumen de factura, pero nunca es una categoría relacionada con la figura jurídica. Entonces una MIPYME puede ser sociedad anónima, una MIPYME debería de ser, puede ser sociedad de responsabilidad limitada, o una MIPYME podría ser una sociedad civil, o una MIPYME podría ser una figura RL. O sea, no tiene que ver nada las categorías de tamaño cuantitativas con los elementos relacionados en la manera, en la forma jurídica en que las personas deciden asociarse. Mientras que Marcela Guerrero Campos destacó la importancia del impulso que tienen estas empresas para nuestro país. Una de las tareas que hemos tenido es tratar de articular y sumar
una serie de iniciativas que vienen desarrollándose desde hace muchísimos años, aunque hasta ahora tenga en el marco de la economía social solidaria una voz. Y en ese sentido, nosotros no observamos el trabajo de la comisión aislada de la red de economía social solidaria, de la red de cooperativas, de la red de asociaciones de desarrollo y de una serie de figuras como ahora se señalaba. Carlos Hernández Porras, de Cocomal, y Laura Varela Castro, de Coarte, profundizaron en las situaciones que enfrentan estas empresas. Hernández explicó que la falta de comunicación y estímulo son determinantes. La gente en las regiones nos habla de la dificultad que tienen de encontrar espacios de comercialización. Nos habla de que en los pocos que hay, como la Feria del Agricultor, que es lo más conocido en nuestro país, es difícil el acceso y sobre todo identificar, que ellos puedan identificarse frente a los consumidores, esa forma de producción, digamos, que yo como consumidor pueda identificar rápidamente que el chayote o los frijoles que estoy comprando provienen de una asociación de productores, provienen de una familia. Es difícil, no hay mecanismo, no se ha trabajado suficientemente esa identificación, y no se han trabajado esos mecanismos que permitan que el consumidor conozca a fondo qué está comprando y a quién está comprando. Como parte del aporte y visibilización de estas empresas, en esta administración se creó una Comisión de Economía Social Solidaria en el Congreso. El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Si tiene alguna consulta sobre el Congreso, puede visitar el portal legislativo www.asamblea.go.cr. Además, puede seguir las transmisiones del plenario en dicha web a las 2:45 de la tarde de lunes a jueves. En Facebook somos asamblea.legislativa.costarrica y en Twitter nos encuentra en @asambleacr. En YouTube somos Parlamento CR. El trabajo en la Asamblea Legislativa es vasto y complejo. Lleva varios pasos que por ley se deben ejecutar. Es por esa razón que los proyectos de ley que ingresan se distribuyen por materia en las diversas comisiones legislativas. Las comisiones son grupos deliberantes formados por un número determinado de diputados, cuya función es conocer y estudiar con profundidad los proyectos de ley presentados. Se clasifican en permanentes ordinarias, las permanentes especiales, especiales y con potestad legislativa plena. Las comisiones permanentes ordinarias son 6, de gobierno y administración, de asuntos hacendarios, económicos, sociales, agropecuarios y de asuntos jurídicos. Las comisiones permanentes especiales son 14, de ambiente, ciencia, tecnología y educación, consultas de constitucionalidad, derechos humanos, honores, ingreso y gasto público, juventud, niñez y adolescencia, de mujer,
Municipalidades y Desarrollo Local Participativo, Nombramientos, Redacción, Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, Seguridad y Narcotráfico y finalmente la de Turismo. Las comisiones especiales se crean cuando un tema nacional amerita su integración. Son principalmente investigadoras y de carácter temporal. En el caso de las comisiones citadas, una vez analizados los proyectos de ley, se emite un dictamen, el cual puede ser negativo o positivo, de mayoría o de minoría. Las que tienen potestad legislativa son tres y funcionan como mini plenarios. Es decir, pueden aprobar leyes tal y como lo hace el plenario legislativo. Son la comisión con potestad legislativa plena primera, la plena segunda y la tercera. Todas las comisiones son integradas de forma proporcional al número de diputados que conforman las fracciones parlamentarias. El número de diputados va de entre 7 y 9, y en el caso de las plenas, 19. Los miembros permanecen en sus cargos una legislatura, es decir, un año, del 1 de mayo al 30 de abril siguiente. Cada grupo legislativo cuenta con un presidente y un secretario. Cuando pensamos en visitar la Asamblea Legislativa, creemos que solo veremos un edificio sin mucha distracción. Sin embargo, más que sonidos de teléfonos o impresoras de las oficinas de los funcionarios y disertaciones de los diputados, usted podrá apreciar un rincón muy fresco. Se trata del Jardín Moro, insertado en el corazón del edificio de la Asamblea Legislativa. No es un jardín cualquiera. Su arquitectura arabesca se impone y se aprecia desde el primer y segundo pisos. Los enchapes de cuadros brillantes, amarillos y azules, combinan con el verdor de las plantas. Se respira aire puro que emana del movimiento continuo de la vegetación. La fuente deja caer el agua, produciendo colores hermosos. En el Jardín Moro viven pequeños animalitos. La empresa constructora fue la de doña Adela, viuda de Jiménez. Este precioso jardín fue construido en 1943 por Luis Lang, ingeniero español, quien se inspiró en el Jardín de los Leones, ubicado en el Palacio de la Alhambra, en Granada, al sur de España. Los mosaicos multicolores fueron importados desde Italia. Nuestros abuelos lo conocieron con el nombre del Jardín de la Madre Patria, España. Cuando visite la Asamblea Legislativa, no se le olvide pasar por el Jardín Moro, para que se transporte a otra cultura y se pierda por unos segundos en un mundo natural. Thank you.
vencido los 20 minutos de receso solicitados por el diputado don Rafael Ortiz. Diputado. Gracias, diputado presidente. Voy a solicitarles, sirve extender este receso hasta por un plazo de 20 minutos adicionales. Muchas gracias. Concedido el receso de 20 minutos solicitado por el diputado Rafael Ortiz.
podido observar ustedes, han habido dos recesos el día de hoy en el que se discute el presupuesto del gobierno del próximo año. Con nosotros el diputado Rolando González del Partido Liberación Nacional, a quien le damos la cordial bienvenida. Don Rolando, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir en esta tarde de excepción, un sábado, sí, señor. Y además con el presupuesto de la República entre manos. Don Rolando, ¿están ustedes dentro de esta negociación que se está dando ahorita? ¿Qué pasa para que los costarricenses conozcan qué está sucediendo acá al seno del plenario legislativo? No, Liberación Nacional está expectante, hay algunos vaivenes, nos parece que están participando la Unidad Social Cristiana y el Gobierno de la República. No conocemos los alcances de las conversaciones que se dan entre el PUSC y el PAC y el Gobierno. Veremos cuál es la evolución. Aquí lo cierto es que el presidente de la Asamblea Legislativa, con una tesis de chavismo a la tica, resucitó dos veces un muerto y el jueves nos dio una bofetada cuando le planteamos una solución que integraba 5 de las 9 fracciones parlamentarias, que se habría convertido fácilmente en un camino transitable para resolver esta coyuntura. Hoy no hemos tenido ningún abordaje o aproximación por parte del oficialismo y de sus aliados, de modo que esperamos qué nos van a decir. Yo creo que estamos listos para votar, estamos presentes la inmensa mayoría de las y los diputados, hay algunos ausentes porque están fuera del país y otros por razones de salud, y en el caso de una compañera nuestra, doña Paulina Ramírez, porque falleció su padre hoy. De modo que aquí las cartas están echadas. Si se trata de votos, como debe ocurrir en la Asamblea Legislativa, estamos prestos a votar el presupuesto ordinario y a resolver la angustia de quienes esperan el presupuesto extraordinario. A doña Paulina, nuestra más sincera pésame de parte de todos los que trabajamos en la Asamblea Legislativa por la muerte de su padre. Estamos con usted desde acá, desde la Asamblea Legislativa. Don Rolando, ¿cuál era esa propuesta que ustedes estaban haciendo, esos 5 partidos, esas 5 fracciones, al gobierno para solucionar el asunto del presupuesto? Alianza Demócrata Cristiana, la Unidad Social Cristiana, el Movimiento Libertario, Liberación Nacional y ahorita recuerdo cuál es la otra fracción. Le planteamos al gobierno que hiciéramos una negociación con un documento en que ellos aceptaran reducir el presupuesto, la ejecución presupuestaria en 100,000 millones de colones a criterio del gobierno. Nos reunimos, nos dijeron que les parecía bien, Henry Mora, Emilia Molina y Víctor Morales Zapata, se lo llevaron a consulta con don Melvin Jiménez y en vez de respondernos que es lo procedente en este tipo de acciones, levantaron la sesión. Entonces nos dejaron en una condición extrañísima porque ni siquiera honraron la cortesía mínima, la atención que se da en este tipo de ejercicios, y eso desencadenó una enorme frustración en las fracciones. La otra fracción es Restauración Nacional y las 5 nos hemos sentido excluidos de un proceso de convergencia. No obstante, según derivo, deduzco, ha habido un acercamiento con la Unidad Social Cristiana planteando algunos temas que ellos están discutiendo en estos dos recesos. Nos informarán al final de ese proceso para ver si hay alguna consideración. En el caso de Liberación Nacional, estamos listos para votar ya, o estamos listos para votar a las 6 de la tarde, a las 10 de la noche, a la hora que disponga el presidente de la Asamblea Legislativa, sin perder de vista que el PAC y sus aliados podrían optar por romper el quórum o por hablar hasta medianoche para sacar el presupuesto en segundo debate por norma constitucional y no por votación democrática. Don Rolando, ¿quiere decir que ustedes no estarían conformes si no hay recortes bajo el propio proyecto de presupuesto? ¿No estarían de acuerdo en lo que el gobierno ha dicho, que ellos se comprometen a contener el gasto y hacer sus propios recortes, y que si los ministerios fallan, los ministros se despedirían? No, no podemos estar de acuerdo. No es suficiente. Este es un gobierno zigzagueante, incierto, sin palabra. La última prueba es que el jueves hablamos con el presidente de la Asamblea, con la jefa de fracción, con don Víctor Morales, que es un caminante entre ambos poderes en busca de soluciones, y nos dejaron botados, avergonzados, excluidos, sin la elegancia, la cortesía, la consideración mínima.
es el mismo gobierno que dijo que no iba a haber persecución política y la ha desencadenado de manera brutal, el mismo gobierno que aprobándose la ley de banca de desarrollo impulsada por Liberación Nacional con nuestro talento, nuestros votos, nuestra visión política, el día que se firmó la ley nos invitaron el día anterior a las 3:30 de la tarde. O sea, es un gobierno sin ninguna consideración, es verticalista, es un chavismo curioso.